Hola, ¿qué tal queridos alumnos del tercer año de la escuela secundaria? ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? Espero que sí. A continuación abordaremos sobre las palabras y expresiones utilizadas para pedir información. Además, un texto muy interesante sobre Francisco de Goya. Posteriormente analizaremos los numerales cardinales. Finalmente, los verbos reflexivos. Acordarse y casarse. En español, mis queridos alumnos del tercer año, para dar una dirección o un consejo, es conveniente utilizar la forma imperativa de los verbos. Del verbo ir, ve si es algo familiar. Vaya si es lenguaje formal. Del verbo seguir, sigue si es lenguaje informal. Siga si es lenguaje formal. Del verbo cruzar, cruza si es lenguaje informal, cruce si es lenguaje formal, atravesar si es lenguaje familiar, atraviese si es lenguaje formal, doblar si es familiar, dobla si es formal, doble, coger si es familiar, coge, si es formal, coja, finalmente, girar si es familiar, gira, si es formal, gire. Y para pedir una dirección, ¿dónde está? ¿Cómo se va hasta tal lugar? Para dar direcciones, tenemos cuatro opciones en español. La primera, tiene que seguir derecho, tiene que ir todo recto. La otra alternativa es, tiene que cruzar la calle, tiene que atravesar la calle. La tercera alternativa es girar a la izquierda. Doblar a la izquierda. Y la última alternativa es girar a la derecha. Doblar a la derecha. A continuación les doy dos ejemplos. El primero es lenguaje informal. Y el segundo es lenguaje formal. En el primero, ¿dónde está la farmacia? Ve a la siguiente calle y gira a la izquierda. Ahí se encuentra la farmacia. En la esquina. Segundo ejemplo. ¿Dónde está el banco? Vaya a dos cuadras de aquí. Recto, derecho. Y al llegar a la segunda cuadra, doble a la izquierda. Gire a la izquierda. Texto sobre Francisco de Goya. Francisco de Goya fue uno de los más grandes artistas de la historia. Siempre innovador consiguió adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y el expresionismo. Es por ello considerado el padre del arte contemporáneo. El pintor tardó en progresar, aunque siempre supo cuál era su vocación. Rechazado que rejeitado he en varios premios durante su juventud, tardó tres exámenes en conseguir el título de maestro de pintura. Una vez conseguido, emprendió un viaje a Italia que le hizo descubrir el arte con sus propios ojos, lejos, longe, del acartonamiento académico. Su arte cambia al llegar a Madrid, España, donde consigue trabajo diseñando tapices. Poco a poco, y gracias a un evidente talento, consigue un meteórico ascenso social que lo lleva a la corte real. Ahí tendrá acceso a las colecciones de pintura de los reyes y sobre todo a Velázquez, del que se enamora. Muy trabajador, cultiva todos los géneros, destacando sus retratos y durante toda su vida numerosos autorretratos y sus escenas costumbristas que captan a la perfección el Madrid de la época. Nunca abandonó los temas populares y en ellos se mezcla la más mordaz crítica social con el más sofisticado estudio antropológico. Se dice que el pintor era extremadamente tacaño, que dice dura y que en los retratos que realizó, si el retratado quería que se le vieran las manos, debía pagar por eso. Quizás por ello no aparecen muchas manos en sus obras por encargo. Francisco de Goya también hizo muchas obras de temática erótica, que le costaron algún disgusto con la Inquisición de la Iglesia Católica, una institución que siempre y discretamente rechazó. En España resultaba raro y hasta algo peligroso pintar a una mujer desnuda, sobre todo a una mujer noble. Fue muy sonado el rumor de que había pintado desnuda a la duquesa de Alba, las majas desnuda. Aunque existen varios ejemplos de que lo hizo vestida y se sabe de su buena amistad. De hecho, el primer trabajo de Goya para Cayetana fue maquillarla. Números cardinales. 0 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejemplos, Thiago Cavalcánchi Eloy tiene una experiencia de 4 años en el servicio gastronómico. Leticia Chagas Rodríguez tiene una experiencia de 4 años también en la función de comunicadora social. Pedro Aguiargi Santana tiene una experiencia de ocho años al servicio de la comunidad. Talita oliveira Cornelio tiene una experiencia de ocho años también haciendo tareas comunitarias. Verbos reflexivos. Acordarse y casarse. Para conjugar un verbo reflexivo, se combina siempre el verbo con el pronombre reflexivo correspondiente, que lo precede. En consecuencia, la conjugación del verbo acordarse queda así. Primera persona del singular, yo me acuerdo. Segunda persona del singular, tú te acuerdas. Tercera persona del singular, él se acuerda. Primera persona del plural, nosotros nos acordamos. Segunda persona del plural, vosotros os acordáis. Tercera persona del plural, ellos se acuerdan. Pasamos ahora al verbo casarse. Primera persona del singular, yo me caso. Segunda persona del singular, tú te casas. Tercera persona del singular, él se casa. Primera persona del plural, nosotros nos casamos. Segunda persona del plural, vosotros os casáis. Y tercera persona del plural, ellos se casan. Cabe aclarar que yo me acuerdo, no qué sé, Eu me acordo, porque en ese caso en español es yo me despierto, ¿correcto? Vamos a dar ejemplos con el verbo acordarse y posteriormente con el verbo casarse. Yo me acuerdo que tercer año A es un gran curso, donde hay muy buenos alumnos. Yo me acuerdo que la alumna Lorena y da Silva Cayeta es extraordinaria, al igual que Rafaela Rodríguez dos Santos. Yo me acuerdo también que Luis Eduardo Buitrago Núñez y Leticia Chagas Rodríguez son extraordinarios también. Vamos a ejemplos, en este caso, pertenecientes al verbo casarse. Yo me casé hace varios años atrás y estoy muy feliz con mi esposa. ¿Y quién será el próximo alumno que se casará del tercer año? Yo tengo la sensación que el alumno que se casará del tercer año es nada más y nada menos que Carlos Eduardo Luis Fernández. ¿Y con quién se casará? No sé, no conozco quién es la afortunada. Probablemente sea del tercer año. ¿Quién sabe? Solo Dios. Antes de despedirme de ustedes, les adelanto que en la próxima clase abordaremos objetos de una casa, comunicación usada en viajes, agroturismo, y comunicación usada en compras. Además, seguiré usando los ejemplos de esos alumnos brillantes del tercer año. Hasta luego, queridos alumnos del tercer año de la escuela secundaria. Nos reencontramos en la próxima clase. Chao, chao.